¡Viva México, cabrones! Estuvimos en México, en toda esta zona hermosa de Quintana Roo. Estuvimos haciendo snorkel en el mar, en uno de los arrecifes de corales más extensos del mundo, el segundo de hecho, el primero está en Australia. Estuvimos también haciendo buceo en cenotes y un montón de otras cosas. Pero hoy te vamos a mostrar el snorkel que estuvimos haciendo en El Jaguar. Es cerca de Playa del Carmen, esta zona que también tiene varios puntos arqueológicos importantes de México. Pero antes de empezar con toda esta aventura, quiero agradecer a los auspiciantes Toyotoshi S.A. para la marca Toyota, Raíces Real Estate, Indalco para la marca Petzl, Leticia Martínez, Escuela de Danzas, y Mac para sus motocicletas ATV y UTV de la marca CF Moto y la marca Cayo. Gracias también a Bike Spirit Import Center para Giant. Estoy vestido con prendas deportivas de la marca More My. Te invito a que te sientas More My. Bajo el agua More My me acompañó. Nos hidratamos con agua de la costa porque la naturaleza te la recomienda. Nos protegemos contra los insectos con Ines Flybody. Protección real para un mundo real. Un saludo a esa familia hermosa de Mother Company. Yerba mate pajarito, porque lo bueno siempre se vuelve tradición. Pajarito nos acompañó hasta Cancún y disfrutamos de esa yerba mate deliciosa que tiene el ADN de la raza guaraní. Todo esto está siendo documentado por Samsung Galaxy S24 Series, así de épico. ¿Y saben qué? El Samsung S24 nos acompañó inclusive hasta debajo del agua. Fue increíble, las imágenes que tenemos de los cenotes es con el Samsung S24 Series, así de épico. Y así de épico es este programa. Quiero contarles un poco el contexto en el cual fuimos hasta Cancún. Estuvimos acompañando a Body Calder, Luis Calderini, con sus hermosas bailarinas, quienes participaron de un concurso de baile. Leticia Martínez estuvo también destacándose como bailarina integrante de este hermoso grupo que representó a nuestro país en Cancún, en el que salieron victoriosas. Obviamente tengo que agradecer a esta familia hermosa de Body Calder con quienes estreché vínculos, a Claudia, a Carolina, a Gloria, Chiche, Mastela, Raquel, Cintinú, Blasito, Gladys y obviamente al maestro Pedro y a Luis Calderini. Esta familia que estrechó vínculos ahí en Cancún hizo que nosotros podamos resolver varios problemas que tuvimos al llegar a México. Así que tengo que agradecer de corazón a esta gente que hoy día ya forma parte de mi familia. Están todos y cada uno de ellos en mi corazón. No importa si es de oro o plomo. Yo a todas las adoro. Y así empezamos este capítulo en donde vamos a ir hasta Cancún, México. ¡Viva México, cabrones! Estamos a pocos minutos de aterrizar en México, Cancún. Tenemos una hermosa vista acá desde el... Fíjense. ¿Cuál es la mejor marca de equipo de seguridad que hay en el mundo? Petzl. Petzl, correcto, señor. Yes. Acá en México sí que saben de seguridad. Petzl, la mejor marca. Yes. Suerte, buen trabajo. Gracias. Pues
descansamos mejor, dormimos mejor, nos alimentamos mejor. Estoy muy feliz. Y es gracias a la naturaleza, o sea, al contacto con la naturaleza. Mientras más simple y sencilla es la vida, más felices somos. O sea, y eso nos dio la oportunidad acá. El sistema que tiene Aqua Village nos gustó muchísimo. Como un barrio más pensado para la familia. Mucho más tranquilo, te aíslas más del trabajo. Entonces como que ves más claro los problemas también. Nos vamos a la pileta o nos vamos a pescar con mi hijo a la lagunita. Estamos todos días felices, tranquilos, sueltos. A mi Rafa del pasado le hubiese dicho vení antes. Otra calidad de tiempo que uno tiene. En el fondo sabemos qué es lo que nos hace mejor o lo que nos hace bien, pero a veces no nos animamos a dar ese paso. Yo le diría que se animen a probar la experiencia. Cumplimos años y la fiesta es para vos. Llegó la promo 55 de Toyotoshi S.A., donde comprando un Toyota podés llevarte otro de regalo. Sorteamos un Yaris GR y una Toyota Hilux SR. También participas en sorteos mensuales por increíbles premios como TVs Sony de 85 pulgadas y vales de compra de GR Garage. Si ya sos cliente de Toyotoshi S.A., solo tenés que registrarte en www.toyotoshi.com.py/promo55 para empezar a participar. Cuantas más compras realices, más chances tenés de ganar. Promo 55 de Toyotoshi S.A. Pequeño, cumplir con una tarea tan grande, siendo parte de nuestro proceso de producción y de nuestra esencia. Volar con nosotros, llevando nuestra tradición por el mundo y representar eso que tenemos de bueno, que se vuelve patrimonio en cualquier nación y se pasa de generación en generación. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Agua de la Costa renueva su compromiso con la naturaleza y te invita a ser parte de la reforestación de 70.000 nuevos árboles nativos que serán protectores claves de la Reserva Morumbí. Cada vez que tomas Agua de la Costa, ayudas a regenerar el bosque atlántico del Alto Paraná. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Llegamos a una de las playas de Tulum. Tenemos que caminar unos cuantos metros hasta la playa porque el transporte no llega hasta ahí por cuestiones
medioambientales. Es un lugar que se nota, está bastante bien preservado. Fíjense, estamos en un entorno natural maravilloso, muy lindo, muy lindo. Y nos tocó un día genial. Estamos ahora en Tulum, específicamente en esta playa que es parte de la Reserva del Jaguar, un lugar hermoso. Lo lindo realmente está a unos metros mar adentro. Hay un arrecife de corales, si ustedes se fijan, es donde las olas están rompiendo. Ahí hay mucha vida marina, hay mucha fauna, mucha flora. Es un lugar al cual quiero ir. Voy a ver cómo hago para llegar hasta allá. Bien. Esto es de la Reserva del Jaguar. Sí, sí, el parquecito del Jaguar, jefe. Gracias, gracias. El parquecito del Jaguar, jefe. No sé si jefe es parte del nombre o se refería a mí. El parquecito, se refería a mí, dice. Bien. Vamos a hacer el intento de ir hasta allá, hasta el arrecife, para que ustedes puedan ver la vida subacuática que hay aquí en toda esta Riviera Maya, en toda esta zona de Tulum, Reserva del Jaguar. Vengamos. Conseguí cómo ir hasta el arrecife de corales, donde hay mucha vida. Voy a sacar los equipos para poder ensamblar la máscara con el snorkel. Acá tengo mi friend Mormai. Patas, las clásicas patas rojas. Varios años ya de aventura. Y bueno, no queda más que emprender una aventura extrema. Mar espera. Como toda esta zona está rodeada de arrecifes de corales, los mayas construyeron ese templo no solo para marcar el lugar donde está el canal, sino además hicieron un sistema de ventanas. Son dos ventanas por delante y dos ventanas por detrás para poder guiar a las embarcaciones que entraban a esta zona. Bueno, ¿cómo funciona eso? Cuando vos ves la luz del cielo del otro lado de la ventana es porque vos estabas alineado, entonces se podía entrar a esta región, que era una región comercial. Acá se hacían trueques, se podía comprar cosas, era la zona comercial de toda esta área. Y bueno, con una abundante fauna y vida marina, que es lo que vamos a ver ahora, porque vamos a entrar al agua a hacer snorkel para mirar qué es lo que hay, qué es lo que encontramos aquí abajo de los arrecifes de corales, abajo del agua en la zona de arrecife de corales. El mar está bastante turbulento el día de hoy, pero eso no impide que podamos hacer la excursión. El templo ya está cerrado, el acceso al público es prohibido porque cuentan acá los guías que mucha gente entraba y rayaba las piedras, y bueno, eso hizo que el gobierno determinara cerrar este templo. Una lástima realmente, por gente inadaptada todos tenemos que pagar la culpa.
salgazo. Cuando estábamos entrando a la playa, el mar estaba impecable. Se notaba en la arena, en la playa, marcas de sargazo, pero ahora ya hay sargazo en el agua. Incomoda bastante. Creo que la dirección del viento cambió y bueno, llegó lo que no queríamos. De hecho que nos mudamos de Cancún a esta playa porque teníamos información de que acá el sargazo era mínimo. Bueno, nos tocó una condición de viento desfavorable y bueno, se inundó de sargazo ahora toda esta playa, toda la costa está llena de sargazo, el agua está llena de sargazo. Por suerte hice snorkel ya antes de que esto esté infestado de sargazo. Hay que ver cómo se puede paliar mejor esto. Yo sé que los mexicanos están haciendo su mejor esfuerzo, están trabajando en limpiar las playas, limpiar la arena, limpiar las costas, están poniéndole el mayor esfuerzo, pero es un enemigo difícil de combatir. El sargazo está en todas partes. Es una pena porque es un paraíso con este condimento que le da un gusto amargo al venir acá y hacer playa con esto que se te queda por el pelo, se te queda por el cuerpo. No se puede disfrutar de la playa, de la arena, del agua, del mar con esto. Fíjense, son varios contenedores que tienen a lo largo de las playas para poder juntar este material y así poder eliminar esta suciedad de las playas. Es un alga que huele mal. Pero bueno, están manejando de una manera bastante práctica los mexicanos este problema que acecha gran parte del estado de Quintana Roo. Hay dos colores de sargazo. Está este que ya está más oscuro y luego están estos que son un poco más claros. ¿Ven la diferencia? Bueno, este que está más oscuro ya está más deshidratado y se va deteriorando, se va descomponiendo y va arrojando un olor desagradable. Es algo que se huele ya a varios metros antes de entrar a la playa, uno ya va oliendo ese olor como a pescado podrido, una cosa de esas. Se va descomponiendo, pero va quedando. Y a medida que se va descomponiendo y deshidratando, va quedando más puntiagudo. Queda como que va clavando más, más filosas van quedando las puntas. Triste. Agua Brava es un condominio pensado para un público al que le interesa la vida. El proyecto luego se gestó de una manera distinta a cómo se venían gestando los proyectos anteriores. Concebimos a partir de la preservación de la naturaleza. Esto es, ver todo lo que tenemos y en base a lo que tenemos decir, bueno, este verde acá, este es el protagonista. Tiene dos puntales principales, la sostenibilidad del medio ambiente, pero también a escala humana. La escala humana para Cuadrada es fundamental, tener al ser humano como protagonista. Lo que queremos es de que te olvides de tu vehículo ahí. Que yo pueda recorrer todo el condominio caminando. Nuestra materia prima es el suelo. Lo que hace LEED es generar parámetros para saber qué es lo que tenés que hacer para que ese emprendimiento no agreda al sitio que estás interviniendo. Seríamos uno de los primeros barrios cerrados en certificar LEED de Sudamérica. En Paraguay, obviamente, los primeros. La zona de cordillera es hermosa porque te da la sensación de que vos estás entre montañas. Esa sensación de estar en un lugar mágico. Cumplimos años y la fiesta es para vos. Llegó la promo 55 de Toyotoshi S.A., donde comprando un Toyota podés llevarte otro de regalo. Sorteamos un Yaris GR y una Toyota Hilux SR. También participas en sorteos mensuales por increíbles premios como TVs Sony de 85 pulgadas y vales de compra de GR Garage. Si ya sos cliente de Toyotoshi S.A., solo tenés que registrarte en www.toyotoshi.com.py/promo55 para empezar a participar. Cuantas más compras realices, más chances tenés de ganar. Promo 55 de Toyotoshi S.A. Thank you.
Agua de la Costa renueva su compromiso con la naturaleza y te invita a ser parte de la reforestación de 70.000 nuevos árboles nativos que serán protectores claves de la Reserva Morumbí. Cada vez que tomas Agua de la Costa, ayudas a regenerar el bosque atlántico del Alto Paraná. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Existe un espíritu indomable que se mueve muy rápido. En ocasiones, hasta puede volar. Un espíritu que no tiene edad. Es un espíritu que te ayuda a conocer nuevos amigos, a descubrir lugares fantásticos y a compartir momentos especiales. Un espíritu que te lleva a tomar decisiones importantes, a perseverar y a levantarte en cada caída, para conseguir nuevos objetivos, sin importar las heridas que puedas tener durante el camino. Ese espíritu que te ayuda a alimentar tu cuerpo, tu mente, tu alma. Un espíritu con el que compartís tus primeras aventuras y alegrías. Ese espíritu que te incentiva a superar desafíos importantes. Ese espíritu que te recompensa cuando logras llegar a la meta. Bike Spirit, el espíritu del ciclista. Y así despedimos este capítulo en presencia de esta T4 de 250 centímetros cúbicos de la marca Cayo, obviamente de IMAC. Tengo que agradecer también a los otros auspiciantes, Toyotoshi S.A. para la marca Toyota, Raíces Real Estate, Indalco para la marca Petzl, Leticia Martínez, Escuela de Danzas, IMAC, como ya mencioné, para sus motocicletas de la marca Cayo y CF Moto. Gracias también a Import Center Bike Spirit para las bicicletas Giant. Estoy vestido con prendas deportivas de la marca More My. Sentite More My. En agosto probablemente vamos a ir otra vez a Garopava. Nos hidratamos con Agua de la Costa porque la naturaleza te la recomienda. Nos protegemos contra los insectos con Ines Fly Body. Protección real para un mundo real. Yerba Mate Pajarito es nuestro compañero incansable en todas nuestras aventuras. Y hablando de aventuras, todo lo que hacemos está siendo registrado. Lo grabamos con Samsung Galaxy S24 Series. Así de épico. Y quiero agradecer una vez más a todo el elenco de Body Calder, a estas señoras maravillosas con quien estrechamos vínculos en este viaje. Nos divertimos un montón. Gracias también a Blasito, a Gladys, a Mastela, que es la estrella del grupo, a Carolina, a Claudia, a Leti, que fue la que me invitó para compartir con este grupo de Body Calder, y bueno, a Cinti Nu, a Chiche, a un montón de gente que hizo que esta estadía en México sea muy linda, muy agradable. Me sentí en familia. Despido este programa con un adelanto para que ustedes vean lo que vamos a mostrar el próximo sábado en Aventura Extrema TV. Eso fue todo por hoy. Nos vemos el sábado que viene. Cuando digo eso, ya sé puntualmente, a las 14 horas por pantallas de Unicanal. Esto fue
aventura extrema. Se vino la lluvia. Llegamos a Cenotes Quinja. Este es un cenote tipo cántaro. ¿Qué significa eso? Que la entrada está en el techo. Vamos a tener la oportunidad de ver unos espeleotemas que son únicos, que se les denomina Hell's Bells, o las campanas del diablo. Aventura Extrema TV, este sábado a las 14 por Unicanal.